hace 3 años acá, en ADID. ADID es un centro de día para jóvenes y adultos con discapacidad mental. Es una organización de padres sin fines de lucro. ¿Cómo es un día a día? Entran 8:15, desayunan, van a los talleres del turno mañana. Generalmente privilegiamos la educación física y la huerta, porque a la mañana vienen con más ánimo, con más energía. Ya han tomado su medicación, la gran mayoría, entonces aprovechamos esa mañana y más con el calor. La huerta en este momento se está levantando porque en la pandemia se nos murieron todas las plantas que nosotros habíamos plantado con los chicos para no solamente administrar esa comida en el comedor, sino para vender a las familias y seguir con este taller de la hora y tener un sueldo, que tengan un sueldo a fin de mes. Acá adentro vamos a hacer un compost donde pusimos cáscara de zanahoria y ahora lo vamos a volver a tapar con tierra y Martín va a tapar acá con la pala, vas a tirar toda la tierra acá arriba de la zanahoria. Todo tiene un fin prelaboral, ¿sí? Y esa plata que se recauda va no solamente para solventar ese taller, sino que si queda un resto de ganancia, va para cada uno de los concurrentes. Y los jóvenes, dentro de un plazo de 3 meses o 6 meses, con ese dinero eligen qué quieren. Una salida de todos juntos, ir a tomar un helado, aquellos que pueden, siempre respetando las dietas de cada uno, o ir, nosotros tenemos un bonafide acá a la vuelta, ir a tomar una merienda, un desayuno. Entonces, con ese objetivo ellos utilizan el dinero con un fin propio, individual, ¿sí? Que muchas veces es un fin grupal. Los chicos vienen a desayunar, almorzar y a merendar. ¿Cómo elegimos el menú? Para ello tenemos una nutricionista y un chef que, de acuerdo a las posibilidades de nutrientes y dificultades orgánicas, ya sea una diabetes, ya sea una celiaquía, se elige el menú. Además de las deglutiones típicas y atípicas que tiene cada uno de nuestros concurrentes. Bueno, ¿cómo es trabajar en ADID? Y es lindo, es divertido. A veces tratamos de que sea así, porque bueno, mucha gente, muchos chicos, y hay que estar atento a todo, y todos los detalles sobre todo. Así que tratamos de que sea divertido para pasarlo bien. Claro. Pero es lindo, es agradable. ¿Y qué cuidados hay que tener a la hora de prepararlo? Ahora, a la hora de preparar la comida, todos, los máximos, siempre. Nosotros acá estamos siempre lavando las manos, siempre tratando de lavar las verduras, limpiarlas bien, mantener el orden de la cocina, que es fundamental, para poder cocinar tranquilos y sin nada de desorden. Y nada, después tenemos todos los, por suerte, los materiales. Ahí las piletas para lavar las verduras. Y nada, yo hago las compras, así que acá hacemos todo nosotros. Elaboramos todo, desde comida, postre, hasta desayuno y merienda. ¿Cómo me acerco a los chicos o cómo nos acercamos como equipo a los chicos? Desde el amor, no hay otra forma. Primero, llamarlos por su nombre, porque acá cuando ingresan son un diagnóstico, no tienen nombre, y acá para nosotros somos personas, entonces al ser personas los llamamos por su nombre. Después
de acuerdo a las características individuales que cada uno tenga. A algunos les gusta que los abracemos y todavía no han podido entender que ese abrazo por ahí nos puede contagiar, entonces nos abrazamos mirando para el otro lado, tenemos una ingeniería en seguridad e higiene que nos está asesorando para no contagiarlos y no contagiarnos. Si tengo que contarles que es ahí para mí y es mi vida. Mi vida. Me emociono. No puedo. Un todo, es dar y recibir, es saber que alguien te está esperando, es la alegría de tener un WhatsApp y decir hola André, ¿cómo estás? O ¿qué vamos a comer? Es saber que hay un otro que quiere estar con vos siempre, no a veces, siempre, son incondicionales, es trascender como un ser humano, es encontrar un sentido a la vida. Es saber que a pesar de que las diferencias somos todos iguales. Y no es solamente una palabra, sino que es un sentimiento. Es hay familias, hay seres que sienten, hay una palabra que tuya que vale tanto como un millón de dólares, saber que vos estás. Hay un otro que te levanta todas las mañanas y te dice levantate, te espero, hace algo por mí. Es una videollamada de una persona que está sola, de un concurrente solo que te dice que puedo cocinar. Y quizás vos no tengas idea que se puede cocinar o no cocines en tu casa, pero en ese momento se te ocurren miles de recetas para darle. Es una chispa, no sé cómo describirlo en una sola palabra. Es amor, es amor puro, es todo en mi vida.